Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos televidentes o zumbidentes, no sé el término virtual que se utiliza en estos momentos. Muchísimas gracias y felicitaciones por esa puntualidad. Les damos las bienvenidas a nuestro panel de lujo, una maravilla de mujeres pioneras, inspiradoras. De verdad que este es un panel de lujo y muy orgullosa de participar como moderadora. Nos acompañan la primera gerenta general de Intel, doña Elena Rojas, la primera presidenta del CONICYT, doña Giselle Tamayo, también la ministra de Vivienda y Urbanismo, doña Irene Campos, y la señora ministra Paola Vega, ministra de Ciencia y Tecnología. Hoy comenzamos un mes que el Ministerio de Educación Pública ha denominado por ya varios años como el mes de la ciencia, tecnología y de la innovación. Y en el caso nuestro de este panel es visibilizar los esfuerzos y los protagonismos de mujeres como las que tenemos en el panel principal en las áreas de STEM. ¿Qué es STEM? Son las áreas, las siglas. En inglés de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, y recordar muy importantemente de que el siglo XXI el talento tiene rostro de mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que en las universidades somos las mujeres las que con mayor porcentaje nos graduamos en la obtención de títulos académicos, en bachillerato, en maestrías, en doctorados, pero en un área en donde estamos en deuda, y es justamente en las áreas STEM. Dice el último estado de la educación que en materia de brecha de género hay una notable brecha en la participación de las mujeres en las áreas de STEM y particularmente en las áreas de física y también de ingeniería mecánica, que son los dos eslabones más débiles de participación de las mujeres, con tan solo un 20% de mujeres con respecto a la media total. ¿Qué es la importancia de que más mujeres participen en áreas STEM? Es importante para que esas mujeres que han dedicado 5 años tengan empleabilidad. Y este es un tema fundamental el día de hoy, un día en donde se le ha anunciado al país por los datos del INEC, en donde hay un nivel de desempleo del 24%. Pero si desagregamos las cifras, ese 24% se convierte en un 30% de las mujeres. No queremos tener mujeres graduadas y frustradas porque no son empleables en el mundo de la cuarta revolución industrial, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de la conectividad, en el mundo de la era del conocimiento. Y es por eso que además serán los países ganadores los que utilicen el 100% del talento. Tenemos que incorporar a ese 50% que somos las mujeres a esa población productiva. ¿Cómo integramos el panel del día de hoy? Hemos integrado a doña Eliana, que es del sector productivo, a doña Giselle, que es de la academia, y a dos ministras sobresalientes que son actoras y protagonistas en generar política pública. Aquí tenemos representados prácticamente todas las personas importantes en el tema de la participación de la mujer. Es importante decirles que a partir de este momento ustedes pueden elevar preguntas en el chat. Las personas que ya han elaborado, Paulo Ulloa, Paulo Umaña, don Armando Ríos, ahí vamos, y don Miguel Araya, vamos a ir canalizando las preguntas después de las cuatro presentaciones, así que no se preocupen, vamos a canalizar sus preguntas y vamos a darle prioridad a doña Irene, quien ya nos ha advertido que por razones de su agenda tiene que separarse un poco más temprano que las otras participantes. Sin más, los dejamos con un video elaborado por el INAMU.
Quizá decirle a la parte técnica que todavía no tenemos acceso al video. Si lo pudieran compartir y recordar la utilización del micrófono. A todos los participantes también las reglas normales de la participación virtual. Por favor, les pedimos tengan y mantengan sus micrófonos cerrados para no provocar ruido en la participación. Estamos teniendo un problema con el audio del video, entonces si nos regala un segundo, si puedes continuar, por favor. También quisiera agradecer, mientras aparece el video, la participación de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que son las dos instituciones que han organizado el evento de esta tarde. Carlos, si el problema es únicamente el video, si quieren, lo dejamos para el final y procedemos entonces a la presentación Listo, de nuestra. ya lo tenemos, lo vamos a compartir. Muchísimas gracias, muy gentil. Quiero estudiar veterinario. ¿Veterinario? Bueno, a mí me gusta mucho la fotografía. Una maestra de kinder. Yo me imagino que salvar la vida de un animal debe ser algo muy lindo. Con pantalón, una blusa relajada y tal vez un chaleco. Que me gusta mucho estar con chiquitos. ¿No se les puede poner como un atardecer? Me encanta. Muy bien. ¿Y vos estás ahí? Creo que no. No, pero la creo capaz. Tal vez que sí, pero muy poca. Prácticamente todo está reflejado como trabajos fuertes para un hombre. A veces sí se discrimina más a la mujer, pero yo creo que si una mujer se lo propone puede llegar a hacer lo que quiere hacer. Tal vez algunas mujeres no lo han hecho tanto por miedo, que no debe ser así, porque no, o sea, estas cosas no son solo para hombres. Bueno, con este video introductorio quisiera presentarles a una gran amiga y una mujer que admiro muchísimo, que es la señora y la ingeniera Ileana Rojas. Ella tiene el gran mérito de haberse convertido en la primera mujer costarricense en ser gerenta general de Intel. Ella ha liderado la dirección de ingeniería, de manufactura y producto. Como lo indica esta imagen, es ingeniera en sistemas, pero además ha sido certificada en un tema importantísimo hoy por hoy en el tema de las conexiones, que es la seguridad de la información. Y por más de 22 años prácticamente asumió todos los puestos posibles en Intel. Esto es muy importante. Si algunas de las participantes nos acompañan, que es muy importante tener esa capacidad de participar en diferentes partes del proceso productivo de una organización. Como presidenta de la ALAS, también debo decir que Ileana es una mujer ALAS y además es una mujer generosa porque me consta que ella ha sido mentora y opera como mentora certificada de Voces Vitales. Así que bienvenida, Ileana, a este panel. Muchas gracias, Nuria. Un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a contar entonces un poco sobre mí. En la siguiente diapositiva
Yo soy oriunda de Pérez Celedón, soy ingeniera de sistemas, como decía Nuria, y luego, más adelante en mi carrera, hace como unos 5 o 6 años, incursioné en el área de seguridad de la información para Intel Costa Rica, lo cual muy pronto me hizo ver que necesitaba regresar y estudiar, y saqué una certificación en seguridad, en gerencia de la seguridad de la información de ISACA. He trabajado por más de 30 años, 22, casi 23 de los cuales han sido en Intel. Estoy casada, tengo 2 hijas, una de 18 años y otra de 15, y tengo 5 mascotas. Me encanta la fotografía, la observación de aves, dedico un buen rato al jardín, algo que me relaja mucho, caminar especialmente afuera en senderos, y por supuesto con, viajar a cualquier parte del país o fuera del país, conocer un poco sobre el mundo. En este momento me desempeño como gerente general de Intel, lo cual es un rol que no es en ninguna de las geografías fuera de los Estados Unidos se hace solo, sino es necesario combinarlo con un negocio. Y entonces, en ese sentido, yo también estoy a cargo de la Dirección de Ingeniería de Manufactura y Productos y de el Laboratorio de Alto Volumen. He trabajado en tecnología de software y también en departamentos de desarrollo de hardware, finanzas, servicios compartidos, operaciones para el sitio de Intel Costa Rica y también planificación estratégica. Con eso, creo que me gustaría reforzar que si hay algo que ha pasado en mi carrera en Intel y que es una de las cosas que agradezco a la compañía, es que a pesar de mi formación como ingeniera, siempre está la apertura para que nos movamos a otras áreas de interés donde podamos complementar nuestras aspiraciones profesionales. Y en ese sentido fue que pude entonces trabajar en diferentes áreas que me redondearon el punto de vista del negocio y que me permitieron entonces prepararme para esta posición. Siguiendo un poco con lo que me solicitaron, quiero contarles cuál es mis aprendizajes en estos 2 décadas de experiencia y de alguna manera compartirles cuál ha sido la fórmula que a mí personalmente me ha servido para ir progresando en la carrera. La primera parte es que como mujer, creo que nosotras tendemos a ser amables. Somos personas que tenemos un buen corazón y que nos damos a los demás. Y yo considero que eso es una ventaja que nos hace no solo únicas, sino que además nos permite tener una conexión diferente con las personas. Yo combino la parte de mujer y de preocuparme por los demás, la amabilidad con ser firme, porque una cosa no quita la otra. Entonces, si hay algo que creo que he aprendido en este tiempo, es a ser firme en las decisiones que se toman. Pero antes de tomarla, especialmente si son decisiones difíciles, me gusta escuchar las diferentes perspectivas, me tomo el tiempo para hablar con las personas que considero que podrían de alguna manera tener un impacto, ya sea negativo o positivo con la decisión, y considerar esos puntos de vista. Pero una vez que ya se consideraron y que estoy lista para tomar la decisión, pues con firmeza se toma y seguimos adelante. Se corrige en el camino si es necesario, pero nos movemos. Una de las cosas que también me da eso es que siento y me da mucha paz saber que se puede explicar objetivamente el por qué se llega a esa decisión. Y entonces de esa manera, en la medida de lo posible, entendiendo que no se puede explicar a todo el mundo en el mismo nivel de detalle por diferentes razones, sí se puede decir esta es los datos que se consideraron y esta es la decisión que se tomó basado en estos datos o en estas variables. Lo segundo es tener muchísima transparencia. Yo creo que me costó muchos años, pero al final aprendí que hay que animarse a decir que no estoy de acuerdo y que no estoy de acuerdo si es necesario con mi jefe o con los tomadores de decisiones, en el tanto y cuanto pueda explicar por qué. Y pueda explicar por qué de una manera lo más objetiva posible. A mí me gusta muchísimo dar retroalimentación honesta y me gusta porque cuando la recibo es cuando más siento que he podido crecer en mi carrera. Hay veces que la medicina más amarga es la medicina que cura, pero cura.
y por eso la valoro tantísimo y yo trato de darla también. Además de la transparencia, a mí me gusta hablar de que parte de mi éxito ha sido una red de crecimiento. Creo que podríamos hablar de una red de apoyo, pero para mí es una red de crecimiento. ¿Por qué? Porque es más allá de tener amigas y compañeros de trabajo, familiares que abrazan y que dan apoyo cuando lo necesitamos, también se necesita gente que integra esa red de crecimiento, que es la que te dice la verdad. Es la persona que realmente le importa mi crecimiento profesional y me dice, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, o creo que cometiste un error, o me parece que hubiera sido más fácil si lo hubieras hecho así. Se pudo haber llegado a lo mismo si lo hubieras intentado por este lado. Y eso genera en mí una gran reflexión y un gran aprendizaje que con el tiempo siento me va moldeando y me va ayudando a tomar mejores decisiones. También me gusta ser humilde y pedir consejo y aceptar cuando cometo un error. Siempre corro a decirlo de primero para que no sorprender a mi jefe y muy probablemente le voy a decir, tengo algo que decirle y no es bueno. Y le voy a decir con toda transparencia y probablemente le voy a decir cuál fue mi aprendizaje. Me gusta influenciar versus sentir que el título o el puesto que tengo hace que la gente me siga por autoridad. A mí me gusta pensar que me sigue porque he sido capaz de influenciarlos y de darles muy claramente un norte que ellos están de acuerdo y que pueden comprar. Me gusta desarrollar y nutrir las relaciones profesionales. Y cuando digo de largo plazo es porque en organizaciones tan matriciales como las que yo trabajo, en las multinacionales, en las regionales, y en términos generales, siempre existe la gran posibilidad de que tengamos que volver a trabajar con la misma gente. Y es importante no haber quemado los puentes por los que tuvimos que pasar. Credibilidad. Para mí, la credibilidad es la moneda corporativa que le da a uno o riqueza o mucha pobreza. Credibilidad se construye con muchísimo trabajo y siendo muy consistente en agregar valor. Pero ese valor no pueden ser solo palabras, ese valor tiene que poderse cuantificar y tiene que poderse explicar en el contexto de la colaboración que implica llegar a esos resultados. Me gusta muchísimo siempre buscar el beneficio del equipo más que el beneficio propio y poder explicar que es así. La parte que para mí conecta las otras 5 aprendizajes y las otras 5 partes de la fórmula es la inclusividad. Es la goma que pega todo. Sin la inclusividad no creo que pudiéramos ser exitosos o hubiera podido ser exitosa. Yo siento que soy responsable de crear un mundo más inclusivo. Yo no considero que esté en manos de nadie más. Todos tenemos una responsabilidad y yo no estoy exenta. Cada uno desde nuestra trinchera, pero entendiendo también cuáles son mis prejuicios actuales y siendo muy cuidadosa con cuáles son esos prejuicios que están emergiendo. Pero dentro de todo esto, teniendo un interés genuino por los demás, respetando las diferencias que nos complementan en todo momento. Entonces, si yo tuviera que resumir esa fórmula, cuáles son los valores que han moldeado mi camino y que yo le recomendaría a cualquier persona es siempre tener muchísima curiosidad, tanto por el negocio como por la persona y por el país en el que, del que ella viene o en el que uno se desempeña, arriesgarse a tomar riesgos, no permitir que nos etiqueten y nos limiten en esas posibilidades y esos sueños que tenemos, seguir con muchísima perseverancia si no se logra a la primera, entender que solos no vamos a llegar muy lejos y trabajar muy, muy duro. Puede que haya una fórmula más fácil, pero yo no la conozco. En mi caso es trabajar muy duro. Muchas gracias. Doña Nuria está silenciada. Muchísimas gracias, doña Ileana, por compartir esa historia de vida y esos consejos tan valiosos. A continuación, y a solicitud del Ministerio de Vivienda, vamos a darle el pase, dado que doña Irene tiene que salir anticipadamente.
Doña Irene es graduada, es licenciada en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y máster en Sanidad Ambiental de la Universidad de Gante en Bélgica. Ha fungido como consultora. Perdón, se nos fue la imagen. Ha fungido como consultora por más de 25 años. Ha sido presidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ha sido presidenta de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, UPADI, profesora universitaria de la Cátedra de Ingeniería Ambiental, presidenta de la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura, y actualmente es ni más ni menos la señora ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica. Bienvenida, doña Irene. Muchísimas gracias. Muy, muy buenas tardes y un gusto realmente estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un honor compartir el panel con tan distinguidas panelistas y un honor también dirigirme al grupo de personas que están en este momento conectados. Creo que iniciaría dándole un poco más de contexto a Irene Campos, ¿verdad? Como persona, además de ser ingeniera civil, como ahí se indica. Inicié mis estudios de ingeniería ambiental en los años 90 y eso es algo realmente muy novedoso para la época. Todavía no se había dado disculpen porque tengo aquí algo en pantalla que me está estorbando, ahora sí. El encuentro de Río de Janeiro todavía no se había dado, era algo realmente muy novedoso y cuando yo estudié ingeniería civil y estábamos comentando a los compañeros cuando nos graduábamos qué ibas a seguir estudiando, yo dije yo quiero estudiar ingeniería ambiental, es algo que me apasiona y eso no existía realmente en el país. Entonces me dicen, pero ingeniería ambiental, ¿pero eso qué es? No, no, vos no puedes estudiar eso, además cómo vas a salir del país sola, mujer. Y entonces eso fue uno de los retos precisamente que me llamaron más a estudiar fuera del país y a realizarme en un área que no necesariamente era la más común en lo que se refiere a la ingeniería civil como tal. Ustedes me preguntaban para que hiciera un esbozo de cuáles podrían ser esas situaciones que tienen en contraste la mujer en ciencia y tecnología y cómo es que eventualmente enfrentamos esas brechas de género. Particularmente en ingeniería civil, ha ido cambiando, pero particularmente en ingeniería civil, cuando yo era estudiante, nos graduamos dos mujeres del grupo, éramos pocas realmente. Yo no puedo asegurar bajo ninguna circunstancia que tuve algún tipo de condición de diferenciada de parte de los profesores o las profesoras, que realmente no habían profesoras, excepto tal vez en el área de física, había una profesora diferenciada con relación a ser mujer o no. Pero sí viví algo y lo quiero relacionar con lo que es ser consciente. Sí vivía acoso sexual y era normal, o sea, nosotros las mujeres lo considerábamos, mira, no puedo ir a hacer con tal profesor, a hacer consulta, acompáñame, por favor, no puedo ir sola, nos pasábamos la voz unas a las otras, no, mira, ahí no puedo decir, y lo considerábamos normal, y nos dimos cuenta de que eso no era normal, después de graduados muchos años más. Con esto lo que les quiero decir es que las brechas de género, uno las entiende cuando uno es consciente de ellas. Y lamentablemente uno no es consciente hasta que va poco a poco, ¿verdad? Dándose cuenta de que aquello no era normal. Y posiblemente la sociedad como un todo también va evolucionando y vamos comprendiendo las mujeres que aquel acoso no era normal, que aquella diferencia no era normal y que nosotras mismas, a mí me hubiesen preguntado hace 20 años, ¿tuviste acoso? Yo hubiera dicho que no, pero 20 años después yo me doy cuenta de que sí era un acoso. Entonces, poco a poco creo que la sociedad nos vamos dando cuenta, las mujeres, de esa situación particular que vamos superando poco a poco con los años y que sin embargo, en el momento específico, ni siquiera a veces lo notamos, lo vemos como algo normal o corriente.
Y en esos hechos, por ejemplo, como ingeniera civil, algo que ha cambiado en este momento, pero no quiere decir que no pueda seguir mejorando, de hecho creo que tiene que mejorar, es el ejercicio de la profesión de la ingeniería civil en el campo más de la construcción en obra. Siempre, y eso tiene que ver con el estilo de liderazgo que lo comentaba Ileana de una forma, en su primer punto mencionó que considera que es amorosa. Y es precisamente, las mujeres somos amorosas. Y ser amoroso se considera debilidad en el área de la ingeniería. Y muy particularmente con los obreros de menor escolaridad que eventualmente, supuestamente, hay que dirigirse a ellos de una forma más ruda, más grosera, porque no entienden, porque hay que trabajar con ellos de esa forma. Pero eso no es cierto. Para nada cierto, es todo lo contrario. Cuando uno trabaja con ellos de una forma amorosa, ¿verdad? Eso no quiere decir que no sea firme y, tenga firmeza y decisión, ¿verdad? Sino que uno es amoroso. Y esa particularidad, ¿verdad? Es un tema que ha ido calando cada vez más dentro de la profesión de la ingeniería civil, particularmente en obra, ¿verdad? Es diferente cuando se es consultor, pero particularmente en obra, cuando uno tiene un grupo de trabajadores, digamos, de menores escolaridades, y uno se da cuenta que todo lo contrario, que ellos reaccionan y hacen las cosas mucho mejor porque uno les explica más, ¿verdad? Porque uno les tiende a tener más consideración, a considerarlos como un ser humano más, pero les explica con más detalle y ellos son mucho más colaboradores y además de eso se interesan más en realizar esa tarea de una mejor forma. E inclusive son mucho más creativos y llegan y le dicen a uno, mire, usted me dijo que hiciera esto de tal forma, pero a mí se me ocurrió que voy a hacerlo de esta otra forma y es mucho más creativa eventualmente, llega a tener un producto a lo mejor mucho mejor, simplemente porque uno les da la posibilidad de expresarse, ser creativos, eso sin, por supuesto, perder la firmeza o perder la decisión. Es ese equilibrio que uno tiene que guardar en la vida en general y muy particularmente en el ejercicio de la profesión de la ingeniería. Yo creo que una de las contribuciones más importantes que hemos tenido las mujeres en el campo de la ciencia y de la tecnología, es nuestro estilo de liderazgo, que yo lo paso también, lo traslado también a la política. Y es que en nuestro estilo de liderazgo, nosotros somos más conciliadoras, mucho más conciliadoras, más de escuchar al equipo, ¿verdad? De trabajar con el equipo, menos definidas a tener liderazgo personal o más bien una sobreexposición personal, sino más con el equipo y más conciliadores. Lo que en la chota costarricense le dirían la niña pochita. Y esa forma diferente de liderazgo es algo que creo que nosotras las mujeres poco a poco hemos ido introduciendo en el quehacer nacional, no solamente en el área de ciencia y tecnología, sino también en general, y yo lo retomo también en el tema de la política, porque usualmente se dice que es una buena líder si es una persona que tiende a figurar o tener la semblanza como una persona ruda, que también en el argot popular le dicen una Thatcher, una Margaret Thatcher, ¿verdad? Que es una persona ruda, fuerte, eventualmente de tomar decisiones más hacia un liderazgo más masculino, un estilo de liderazgo más masculino. Pero realmente no es así, ¿verdad? No somos así y no tenemos por qué ser diferentes. No tenemos por qué mostrar un liderazgo diferente simplemente para poder tener posiciones más de poder. Entonces yo creo que eso es una contribución importante de nosotras las mujeres en lo que es todo lo que es ciencia y tecnología y por supuesto también incursionar ya en otras áreas más de la política. Recientemente, les comento que recientemente, como ustedes lo mencionaron, yo soy la presidenta de la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura, otro tema que me apasiona, que es la academia.
Y recientemente, hace 2 años, una cosa así, tuve que estar en una reunión de las diferentes agencias mundiales. Estaban los representantes de Malasia, de China, de Nueva Zelanda, de Singapur, de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, ¿verdad? Era una reunión de las diferentes agencias de ingeniería. Como comprenderán, en ingeniería predomina el género masculino entre los profesionales, por lo tanto, la mayoría de los asistentes de esta agencia eran hombres. Y yo simplemente pedí la palabra en un tema en particular que estaba exponiendo una persona de origen chino, y no me parecía lo que estaba diciendo, pero simplemente le pregunté un poco más de detalle sobre lo que estaba diciendo, y la persona lo que me contestó fue, usted es demasiado joven, lo cual le agradecí, ¿verdad? Le agradecí mucho que me dijera que usted es demasiado joven, pero además no le voy a responder porque es mujer. Y me lo dijo en un foro hace 2 años, o sea, recientemente. Yo quedé como en shock, o sea, no sabía si, decía, ¿cómo me está contestando porque soy mujer, ¿verdad? Y entonces inmediatamente, y por supuesto que habían de otros países, representantes de otros países, inmediatamente todo el mundo reaccionó, pero para decirles que es un tema que no está acabado en ciencia y tecnología, porque esa era una reunión asociada a profesionales en ingeniería, de diferentes profesiones de la ingeniería, civil, eléctrica, mecánica, etcétera, ¿verdad? De diferentes profesiones de la ingeniería, y eso no está acabado. En este caso en particular, una persona de otro país, ¿verdad? No era ni siquiera de América Latina, era de otro continente, pero independientemente de eso, es un tema que todavía estamos construyendo. Yo me imagino que Eliana tal vez le debe de pasar cuando tiene sus reuniones con diferentes personas de diferentes zonas del mundo, donde no necesariamente es tan fácil, ¿verdad? Esa comunicación va poco a poco cambiando, pero sin duda es un tema que todavía tenemos pendiente. Entonces, yo diría que dentro de las cosas importantes o de las brechas que aún tenemos que atender como mujeres, no solamente en ciencia y tecnología, sino en cualquier área en que nos desempeñemos, es estar muy seguras y muy claras de nuestro estilo de liderazgo, ¿verdad? Respetarnos en nuestro estilo de liderazgo, no tener que cambiar a un estilo de liderazgo diferente simplemente porque es un ejercicio más masculino, no, todo lo contrario. Y creo que esa combinación entre géneros, ¿verdad? Entre nuestras formas de ser, del varón y de la mujer, precisamente enriquece a las empresas, las hace más fuertes, las potencia, porque tenemos diferentes formas de ver los problemas y de atender los problemas. Entonces, más bien esa combinación creo que es importante para las empresas y más bien les da una mayor fortaleza, sin duda. Desde el punto de vista de la educación, ahora hay un porcentaje, al menos en ingeniería civil, un porcentaje mayor de mujeres, sin duda. En este momento debe estar como, en términos generales, como un 30% en la Universidad de Costa Rica, al menos. Pero aún así nos hace falta buscar un poco más cómo lograr accesar, o sea, que las mujeres se interesen, las niñas, las adolescentes se interesen en la profesión. Y cuando uno conversa con ellas, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no te interesa? Una mayoría importante le dice a uno que es por las matemáticas, que es algo interesante porque cuando se estudia derecho, por ejemplo, nadie le está pidiendo que sea escritor, ¿verdad? O sea, cuando uno estudia ingeniería no tiene que ser matemático o físico, ¿verdad? Eso son aplicaciones, pero por miedo a la matemática, entonces creo que ese es un tema que hay que revisar ya, pero eso ya es un tema desde la educación secundaria, pero también es un tema de, ¿cómo lo podemos decir? De nuestros valores como mujeres internas, y que tiene que ver con el concepto que también dijo Ileana, que es el amor, ¿verdad? Las profesiones en ciencia y tecnología, la gente piensa que son frías, que son que no permiten ese desarrollo más amoroso. Las mujeres tendemos a tener profesiones más hacia la sociedad, donde nos damos más, donde apoyamos al prójimo, a la persona, al niño, ¿verdad? A la niña. Tendemos a tener y no por casualidad, es porque lo tenemos naturalmente, o sea, lo sentimos, nos gusta, tenemos esa pasión por los demás, nos agrada,
nos agrada ayudar, nos apasiona. Y las otras profesiones, la gente piensa, y las niñas y los adolescentes piensan, que son profesiones más frías. Y no es así. Yo siempre que doy clases en la Universidad de Costa Rica les digo, ¿saben qué? Ustedes están totalmente engañados. Porque la ingeniería civil en particular es por y para la gente. Usted no hace una casa para nadie, ni una carretera. Nada de lo que usted hace es para nadie. Es por y para la gente. Y precisamente nos hace falta a la profesión de la ingeniería, desde el punto de vista académico, introducir más esos conceptos, esos puntos de vista, esos análisis más por y para la gente que lo aportan las mujeres. Y hemos estado en una discusión, inclusive en la Escuela de Ingeniería Civil, sobre la necesidad de tener más profesoras, mujeres, que le aporten a la carrera una visión diferente para que el profesional en ingeniería, cuando sale graduado, tenga otra visión más allá de únicamente la visión que le aporta el varón, que es una visión importante, pero no es la única. Entonces, yo creo que eso es una necesidad también, y eso también iría cambiando también la percepción de la sociedad sobre una profesión y por lo tanto también sobre las niñas, las adolescentes, de involucrarse en esa profesión. Yo creo que en términos generales esa sería mi presentación, pero me quedo por aquí a parantitos de las cinco. Gracias, gracias doña Irene, muy, muy amable, y todas las expositoras, como no tengo papelito ni paleta que les diga, falta un minuto, dos minutos, ¿verdad? No quise interrumpirla, nada más pedirles que nos recordar que tratemos de ser lo más sintéticas posibles, porque lo más enriquecedor es el público y las preguntas que hace el público. Entonces, y tenerlas a ustedes todas reunidas en un mismo panel, tenemos que aprovecharlas. A continuación vamos a presentar a doña Giselle Tamayo. Doña Giselle es licenciada en química, doctora en ciencias naturales de la Universidad Técnica de Berlín, Alemania. Ha sido profesora de la Escuela de Química, integró el Consejo Científico del Centro de Investigación, fue coordinadora científica y técnica del programa de envío, es autora y coautora de 60 artículos, 4 capítulos de libros. Actualmente es la directora del Centro de Investigaciones de Productos Naturales y representante del programa de posgrado en química. Es una de las pocas, porque dichosamente se ha avanzado en participación en la academia, creo que anda por el 30%, es una de las mujeres que participan en la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Es otra pionera, la primera presidenta del CONICYT. Ha sido también una asociada de la Asociación Estratégica del Siglo XXI, formó parte del comité directivo del proyecto Open APIS de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y ha sido múltiplemente galardonada. Así que, doña Giselle, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y a continuación la dejo con doña Giselle. Giselle, tenés el micrófono apagado. ¿Esto? ¿Me escucha? Ahora sí, ok, bueno. Hice unos cambios de último momento en la presentación, oyendo más o menos las presentaciones de mis compañeras, que las he visto un poco más anecdóticas, aunque por ahí en las preguntas del chat hay ya preguntas que tienen que ver con políticas, y yo creo que a eso nos vamos a referir un poco hacia el final de esta presentación, tanto doña Paola como yo. Vamos a ver, cuando yo tenía como unos 6 años, vamos a ver cómo es que llegué a ser donde estoy, más o menos, ¿verdad? Yo era una chiquita, 6 años, y me gustaba jugar
pero me gustaba jugar mucho a ser doctora. Yo creo que yo iba a ser doctora, eso es lo que yo pensaba. Claro, las operaciones no las hacía con mis muñecas, las hacía con las muñecas de mi hermana, porque las destrozaba. Ya pasó el tiempo, pero sí, ahí, no, incluso cuando tenía 6 años, yo salía mucho con mi mamá a conversar. Nosotros vivíamos en el sur y ustedes pueden imaginarse el cielo estrellado que uno podía ver. Y a mí me encantaba ver las estrellas. De hecho, mi serie favorita en esa edad era Viaje a las Estrellas. Y entonces ella me explicaba, me decía de los mundos posibles, de las vidas posibles, y yo creo que entonces yo cambié y quise ser astronauta. Bueno, pasó el tiempo, llegué al colegio, nos hicieron unas entrevistas cuando yo estaba en cuarto año, unas encuestas para ver las aptitudes que uno tenía. Y salió en esa encuesta que yo tenía más aptitudes para la agronomía. Y yo dije, santa cachucha, si a mí se me mueren todas las matas. Entonces yo dije, no, esto no va bien por buen camino. Cuando ingresé a la universidad, yo dije, no, a mí lo que me gusta es la química. Y me fui por la química. Y entonces ahí en la universidad, como bien relataba doña Irene, había cosas que sucedían que uno decía, son corrientes, son comunes estas cosas, y uno no las denunciaba. Hoy en día las mujeres y las estudiantas son muy valientes y realmente hacen las denuncias que tienen que hacer, aunque todavía sabemos que hay que hacer un poquito más en ese departamento principal. Les comento, sin embargo, que cuando yo entré a la carrera de química, a mí me sorprendió que más o menos el 50% eran mujeres y el otro 50% eran hombres. La cosa cambiaba cuando íbamos a los cursos de servicio, como cálculos y físicas, y eso sí, ahí el auditorio estaba lleno de hombres, y uno se sentía un poco como una cucaracha en un baile de gallinas. Pero aparte de eso, uno pasó por esos cursos y todo pasó relativamente calmado hasta que uno se gradúa y toma uno una decisión. ¿Qué es lo que hace uno? ¿Se va hacia la industria o se va uno a seguir investigando? Y yo me fui a tantear 3 meses a Recope y yo dije, esto no es lo mío, la industria no es lo mío, esto no me encanta. Pero no me encanta en el contexto de una empresa pública. Por ahí salió una posibilidad de irme a especializar y entonces fui a Alemania, obtuve un doctorado, regresé y a mi regreso tuve un reto muy interesante y ese reto era formar, y eso es aquí clave. Formar un departamento de bioprospección con énfasis en química en el INVIO. Y yo tomé ese reto junto con la doctora Ana Sittenfeld, quien era mi jefe, y juntas hicimos esa bioprospección que duró más de 24 años en el INVIO. Fue el último, y es, yo creo que todavía tienen algún convenio por ahí, uno de los últimos procesos en el INVIO que no ha podido ser totalmente eliminado. Y digo yo eliminado porque las políticas que arreciaron y que fueron causante de la crisis del INVIO desafortunadamente provocaron su cierre. A todo esto, ya por ahí, por el 2010, yo estaba un poco cansada porque todo lo que hacíamos en el INVIO no solamente tenía que ver con química, tenía que ver con biología, tenía que ver con agronomía, tenía que ver con genética, tenía que ver con un montón de cosas, y yo, la verdad, estaba un poco cansada. Entonces me moví a la Universidad de Costa Rica, principalmente para tratar de tener un solo grupo en mi especialidad y empezar a publicar así las cosas que a mí me interesaban. Con el paso de los años, bueno, me nominan para la academia y finalmente ingreso al CONICYT con tan buena fortuna que he podido presidir durante los últimos 5 años el Consejo Director. En el Consejo Director hemos tenido contacto con programas y hemos visto algunas cosas que son lecciones aprendidas y que yo quiero compartir con ustedes.
El sistema de ciencia y tecnología es en general discriminado, o sea, todas las mujeres hemos pasado por algún fenómeno de discriminación. Pero lo que más nos agobia a las mujeres como tal es la autodiscriminación. Y nosotros las mujeres, como no nos promocionamos, a nosotros nos gusta que nos alaben, no que nosotros digamos, aquí estoy yo, vean, este es así con rótulos de neón, eso no funciona. La mujer en el ámbito de ciencia y tecnología publica menos porque se autodiscrimina. Y la mujer no escoge usualmente áreas relacionadas a STEM. El 30 de cada 100, ahora es el 22 de cada 100 investigadores en STEM son mujeres. La mujer representa el 42% de los investigadores, pero solicita y le otorgan el 35% de los recursos para sus investigaciones. Como una nota interesante, ya yo sé que voy a cumplir los 6 minutos, muy bien. Como una nota interesante, quiero comentarles que los hombres piden más dinero que las mujeres para hacer lo mismo. Y eso es algo interesante. La mujer solicita y le otorgan el 33% de los recursos en actividades relacionadas a pymes. Como conclusión, podemos decir que no existe en el país un programa que financie STEM y que además de que sea STEM como tal, a mujeres. A pesar de existir estos fondos en incentivos y otras ciencias relacionadas, el hecho de tener que hacer investigación aplicada de una manera muy horizontal hace que muy pocas veces los proyectos sean totalmente de base tecnológica. ¿Qué podemos hacer al respecto? Al respecto, estamos en estos momentos diseñando un programa de emprendimiento femenino en STEM con el concurso de CRUSA. Y a quien contrató para hacer el diseño de este programa es una organización israelí que se llama DUCO. Y lo que queremos diseñar es un emprendimiento dinámico de base tecnológica fuerte, un componente coaching, contempla las distintas fases del emprendimiento. Se están buscando alianzas porque aquí queremos sumar a la mesa para la posible inversión y se lanzará próximamente. ¿Cuánto próximamente? Pensamos que el programa va a estar en una fase de, digamos, cacería para ver cuáles son los actores y actrices en el medio de emprendimiento femenino durante los próximos 6 meses, y el programa como tal creo que se va a lanzar a inicios del año entrante. Algunos pensamientos finales. Yo creo que la mujer tiene muchísimas destrezas, aparte de todo ese amor que dice Irene que realmente compartimos, pero esas destrezas se traducen particularmente en algo que es el multitasking. A nosotras nos cae el multitasking. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese multitasking no nos agobie? Bueno, Brené Brown dice que con resiliencia. Lo que pasa es que la resiliencia no es suficiente. No es suficiente. Hay que salir de ahí con algo que se llama antifragilidad. La antifragilidad es lo que nos lleva a innovar, es lo que nos lleva a hacer cambios, es lo que nos lleva a quebrar y a romper esquemas. La resiliencia nos dice, sí, estése ahí tranquilita, usted es vulnerable, usted sabe que es vulnerable, usted tiene valentía, usted aguanta los golpes y nos volvemos tortugas con un caparazón muy grande. Pero la antifragilidad nos lleva a ser un ser humano que se aprovecha justamente del caos, de las dificultades para salir adelante. Y yo creo que todas tenemos un poquito de esto, todas las que estamos en este panel tenemos un poquito de esto. Y adelante, yo esto es lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, aquí estamos. Doña Nuria, el micrófono. Muchísimas gracias a doña Giselle por esta presentación y me encantó lo de antifragilidad. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero primero darle la palabra a nuestra próxima invitada, el cierre con broche de oro. La señora ministra de Ciencia y Tecnología es bachiller en Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico, máster en Microelectrónica y Microsistemas en la Universidad de Hamburgo, TIUHH, y es...
PhD y cursó además el postdoctorado en microelectrónica en ese mismo instituto. Quiero resaltar además que es la primera mujer costarricense en obtener un doctorado en electrónica. Insisto mucho en esto de las primeras porque eso de romper los techos de cristal suena muy bonito, pero quienes lo han hecho y todas ustedes son, han roto techos de cristal, es una labor muy solitaria, de mucho sacrificio, de romper paradigmas, de romper barreras, así que de mi parte una gran felicitación. Doña Paola es investigadora en MEMS, micro y nano electrónica para aplicaciones biomédicas y biológicas, es profesora de bachillerato en Ciencias Generales, es catedrática de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico, fundadora y coordinadora del programa de maestría en Ingeniería Electrónica y del programa de investigación en Nanotecnología del TEC, vicerectora de Investigación y Extensión del TEC, viceministra y dichosamente para el país, ministra de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, que de una vez hago el comercial, necesitamos más fondos para ese MISID, más fondos. Bienvenida, señora ministra. Sí, buenas tardes. No, muchísimas gracias. Me alegra mucho poder estar compartiendo con todos y todas ustedes. Y bueno, y aunque no es lo mismo, ¿verdad? A veces un espacio virtual que un espacio físico, porque es también bonito ver, sentir a la par, ¿verdad? Las compañeras que están en el camino y que van empujando con todas y para todas, ¿verdad? Pero bueno, también la ventaja de la virtualidad que nos permite atender a más personas a la vez. Entonces, vamos a ver el lado más positivo de la situación. No, muchísimas gracias. Bueno, escuchando lo que han estado comentando las compañeras panelistas, todas sin duda mujeres súper distinguidas, y me siento honrada de compartir este panel con ellas. Yo quisiera comentarles que, bueno, por lo menos desde mi experiencia, que en la que me ha tocado muchas veces, a veces como a ustedes seguro les tocó, ser la única en el aula, ser la única en la reunión, ser la única en el grupo de trabajo, y así, ¿verdad? Pero bueno, he vivido experiencias en ciencia y tecnología, yo diría que me han llevado por todo el espectro de experiencias que uno puede vivir. He vivido experiencias muy duras, donde efectivamente uno dice, y me ha pasado, a veces he dicho, he advertido cosas y como si no hubiera hecho nada. Me ha pasado que tal vez me han descalificado por ser mujer, o piensan que es un asunto como de un tema de sentimientos, etcétera, y no de la razón, ¿verdad? De criterios lógicos y técnicos, ¿verdad? Ha pasado de todo, ¿verdad? Hasta cosas, en algún momento uno escuchar bromas desagradables con respecto a las mujeres, por ejemplo, o cosas como sorprendentes, donde, vamos a ver, uno a veces, con el tiempo a veces va sacando, como dicen, la astucia para responder, pero a veces hay cosas que uno vive que lo dejan con la boca abierta, primero como diciendo, ¿qué acabo de escuchar? Es increíble. Una de esas veces fue cuando llegué a buscar a una empresa proyecto de graduación, que mi profesor de proyecto de graduación me mandó ahí porque la empresa pidió que le enviaran un buen estudiante. Entonces fui y llegué, me recibe un señor de X edad, ¿verdad? Y entonces me dice inmediatamente, pero yo le dije al profesor que me mandara un buen estudiante. No había oído ni mi nombre, ¿verdad? Y esa fue una de las veces que reaccioné inmediatamente y le dije, sí señor, por eso me mandó a mí, ¿verdad? No siempre está uno, ¿cómo le digo? Con esa chispa de responder inmediatamente, pero todas las veces que me han pasado ese tipo de cosas, aunque en el momento tal vez no haya reaccionado para responder, sí hay una cosa que me trato de acordar siempre. Yo sé quién soy y yo sé lo que puedo hacer. Y nadie más que yo puede definir lo que yo soy y lo que yo puedo hacer. Y el tiempo me dará la razón. Entonces, ¿verdad? Trabajo duro, como decía doña Ileana, trabajo duro,
Y el tiempo me ha dado siempre la razón. Pero hay otra cosa, precisamente hablando de la antifragilidad, pues vamos a ver, mientras esta sociedad va cambiando, también uno va echando concha, como dicen, ¿verdad? Como decimos coloquialmente, y va aprendiendo a no aguantarse, digamos, pero a saber reaccionar ante ciertas cosas. Ese es el asunto. Y una de las cosas que yo he aprendido es que en esas situaciones difíciles, número uno, vamos a ver, vean qué sociedad más curiosa. Cuando un hombre expresa de manera casi con enojo y a veces hasta con ira su posición, entonces tiene un carácter fuerte, ¿verdad? Es una persona firme, decidida, poderosa, etc. Cuando una mujer lo hace, es la histérica, la que es la loca, ¿verdad? Entonces yo aprendí una cosa. Con aquel dicho de que lo cortés no quita lo valiente, le vamos a agregar que también debemos ser, como decía doña Elena, firmes. Y aprendí que mis palabras se escuchaban más cuando yo las decía menos, pero en momentos decisivos y dichas con el tono y con la gravedad que debían ir, ¿verdad? No con enojo, con la gravedad y la seriedad con que debían ir, que es muy diferente. Entonces, el efecto que he visto es, a ver, cuando ella dice algo, es por algo, ¿verdad? Entonces, porque a veces dicen, perdón que lo diga así, perdón que lo exprese así, pero la realidad es que la gente dice, esas viejas que andan, bla, 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 bla. Y así desacreditan lo que nosotras decimos. Pero cuando nosotras aprendemos a hablar en el momento preciso y con las palabras precisas, entonces ahora sí, ok, si ya ella dijo algo y lo dijo así, hay que ponerle atención. Y eso es lo que me ha funcionado a mí y que he aprendido con el tiempo. Me han pasado esas cosas incómodas, yo no sé por qué, de que, por ejemplo, hay hombres que sienten que simplemente tienen que competir conmigo cuando yo no he decidido competir con nadie, ¿verdad? Pero bueno, pasa. Y se alegran cuando creen que algo les salió mejor y se enojan cuando creen que algo les salió peor. Y yo digo, a mí ni me fu ni me fa, ¿verdad? La única persona con la que yo compito es contra mí misma para tratar de hacer las cosas mejor. Pero también aprendo a ignorar esas cosas, porque si yo me pongo en la misma, la cosa se pone peor, además de que no me interesa. Pero además de que he vivido esas cosas, he vivido algo muy positivo también. He encontrado en el camino personas desde que yo era niña y joven que me han influenciado positivamente, sin prejuicios, además, que me han guiado. He encontrado personas que me han tendido la mano. He encontrado mujeres solidarias en muchos sentidos. Mujeres que, vamos a ver, la solidaridad empieza por cuando una mujer hace bien su trabajo, hay que reconocerlo. Y como mujeres debemos reconocerlo y debemos expresarlo. Reconocer y además de eso expresar, ser explícitas sobre las cualidades y los logros de otras nos fortalece a todas. Porque es una muestra de lo que podemos hacer nosotras como mujeres, ¿verdad? Y ayuda también a visibilizar lo que tal vez a veces por A o por B, algunas personas machistas, hombres y mujeres, perdón, porque también hay mujeres machistas, no les sirve que otros se den cuenta, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto importante. He encontrado mujeres que me han apoyado muchísimo, de verdad que me han apoyado, me ha tocado apoyar mujeres. O sea, yo he tenido jefes que han dicho, dígale a fulanita que es esa falta de respeto contra decirme en la reunión, que tiene que venir a disculparse aquí en mi oficina, y me golpean la mesa. Y yo voy donde fulanita, yo no digo nada, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo. Voy donde fulanita y le digo, usted no se va a disculpar. Porque una mujer no tiene por qué disculparse por tener la razón, o por decir lo que piensa, o por aportar una opinión. Entonces, no tenemos por qué disculparnos. Si un hombre hubiera hecho lo mismo, no le piden disculpas, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a disculpar. Y si hay un problema, vamos las dos y defendemos esto. También eso me ha tocado. No ha sido fácil, no crean que a veces a uno no se pone a pensar. A veces hay situaciones donde uno dice, ok, ¿y ahora aquí qué? No me había enfrentado esto y ahora ¿cómo lo hago? Y a veces hay situaciones donde uno dice, me repliego un momentito, como dicen, ¿verdad? Para reforzar la estrategia, ver la táctica y ahora sí voy, ¿verdad?
Pero bueno, eso es parte de la estrategia de adaptabilidad, antifragilidad, supervivencia, como lo queramos llamar, ¿verdad? Pero también hay una cosa que me ha gustado mucho, además de encontrar esas mujeres que me han apoyado siempre, y la primera mujer que luchó por mí fue mi mamá. Fue la que hizo posible que yo estudiara ingeniería y que estudiara en el TEC y lo que yo quería, ¿verdad? Porque fue la primera que dijo, un momento, ¿verdad? Cuando mi papá dijo, no me parece que estudies ingeniería y no me parece que vayas al TEC, mi mamá dijo, un momento, las cosas no son así. Se puso la armadura, la espada, el caballo, todo lo que encontró, era la caballería, se fue y gracias a ella estoy aquí. Esa fue la primera mujer que luchó por mí. Además de, por supuesto, todo lo que los años anteriores como madre, ¿verdad?, hacen todas las madres por sus hijos. Fue la primera mujer que luchó por mí. Después encontré otra mujer, una vez cuando estaba aplicando para una beca, que ella del comité de selección dijo, a ver, a esta muchacha hay que apoyarla. No, es que está muy joven, a esta muchacha hay que apoyarla. Y precisamente por ser joven, porque tiene que empezar su carrera temprano. Cosas así me he encontrado también, sinceramente, así como hay mujeres maravillosas, hombres maravillosos. Porque tampoco vamos a decir que todos los hombres son así. Así como hay, vamos a ver, hombres machistas, hay mujeres machistas. Así como hay mujeres que luchan por las mujeres, hay hombres que luchan por las mujeres. Y eso hay que reconocerlo también. He tenido la inmensa suerte de encontrar hombres que me han apoyado en mi carrera, en todas las etapas de mi carrera. He encontrado diferentes personas que están conscientes, hombres que están conscientes y dicen, es que ustedes tienen que abrir el campo, porque atrás vienen no solamente sus hijas y sus nietas, vienen mis hijas y mis nietas, y yo no quiero que les pase lo que a ustedes les ha pasado. Y he encontrado hombres que han dicho, mire, si esto, he oído, ¿verdad?, también, si, mire, no me parece esto que está pasando y la forma que están tratando a fulanita o menganita, o incluso a uno mismo le dicen, ¿verdad? Y ha habido unos que dicen, mire, si usted no se atreve, yo voy a poner la denuncia en INAMU. Así había encontrado también hombres tan convencidos de que es necesario que las mujeres se les dé su lugar y que haya equidad y que haya igualdad. Y también hombres que dicen, no entiendo por qué en las carreras STEM no hay más mujeres, no hay ninguna razón por la cual no haya más mujeres. Entonces, digamos que ha sido una experiencia, ha tenido sus momentos incómodos, pero también ha tenido sus muy lindos momentos donde he encontrado muchas personas que me han apoyado. Y yo creo que parte de lo que nos falta es lograr ese mismo apoyo para otras mujeres que están ahí. No solamente apoyo, como decíamos, en términos de, como hablaban, de personal, de solidaridad, etcétera, sino también, como bien, muy bien mencionaba doña Giselle, en términos de instrumentos de financiamiento, de estrategias, de políticas, ¿verdad? Desde el MISIT lo que estamos impulsando es la política para la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres en ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones. Me gusta mucho esta política porque es muy integral desde el punto de vista de que habla de la atracción, la permanencia, el empleo, el disfrute, el disfrute de los productos de la ciencia y la tecnología, la investigación realmente es muy integral y hay muchas instituciones y organizaciones, empresas que nos están apoyando con esto. Y bueno, aprovecho para decir, quien quiera apoyar, ¿verdad?, tenemos muchísimas cosas que podemos hacer juntas y también pueden proponer muchas ideas. ¿Y por qué hacemos esto? A ver, porque primero es un tema de justicia para la mitad de la población, pero además de que es un tema de justicia, es una necesidad para el país y es una necesidad para el mundo. El aporte que pueden dar las mujeres en ciencia y tecnología en su capacidad intelectual, con sus características, como han hablado aquí, de liderazgo, con su manera de abordar los problemas, con esa forma integral de ver las cosas, donde vemos no solamente las necesidades de, tal vez que en algún momento se genera un producto pensado más que todas las necesidades de hombres, podemos ver también nosotros las necesidades de las mujeres porque somos mujeres y tendemos a pensar en nuestras familias. Entonces pensamos en otras personas que están en nuestro entorno que hacen entonces que esos productos o servicios realmente sean mucho más inclusivos. Pero también hay una cosa, tenemos una gran cantidad de hombres ya un porcentaje muy alto de hombres en el mercado laboral, pero todavía como país tenemos un importante bono de género de mujeres que no se han incorporado al mercado laboral. Y si logramos incorporar a estas mujeres en áreas estratégicas para el país, entonces vamos a poder realmente lograr esa masa crítica de ingenieros, ingenieras, científicos y científicas que necesitamos
para salir adelante. Como país hemos perdido, lamentablemente, algunas oportunidades, espero que no sean muchas, pero probablemente fueron muchas, precisamente por no tener suficiente cantidad de personal calificado en tal o cual área. Bueno, aprovechemos ese bono de género para tratar de atraer más mujeres a esas áreas y completar esa masa crítica que necesitamos. Pero además de eso, porque eso va a permitir que las mujeres tienen un efecto multiplicador en la sociedad. Y ese efecto multiplicador, además, redunda en una mayor equidad y desarrollo para todos, para toda la sociedad. Y también por una cosa, yo creo que en este momento la tecnología, las posibilidades científicas que tenemos en este momento, nos dan una oportunidad histórica a las mujeres. Porque lo que está moviendo el mundo, en parte muy importante, es la ciencia y la tecnología. Y en la ciencia y la tecnología lo que necesitamos es la mente. Y en la mente no hay hombres ni hay mujeres, hay mentes nada más. Y en las carreras, no hay carreras ni para hombres ni para mujeres, hay carreras para personas. Y así es como tenemos que entender todas las carreras, todas las profesiones. No son para hombres o para mujeres, son para personas. Entonces, este momento histórico nos da la oportunidad a las mujeres, ya que nos estamos preparando, estamos obteniendo más mujeres graduadas de las universidades de los hombres, en ahora mover toda esa ventaja hacia los campus donde tenemos mayor, donde vamos a tener una capacidad de influencia muy importante para el mundo y para definir el desarrollo del mundo, y donde podemos entonces tomar el lugar que de verdad nos pertenece en la sociedad. Eso no significa dejar de lado otras cosas. Si hay una mujer que se quiere realizar como madre, si quiere tener una familia, bueno, también hay hombres que quieren realizarse como padres, tener familias. No tiene por qué ser diferente entre hombres y mujeres. Y es necesario encontrar, cada uno tiene su fórmula, encontrar un equilibrio. El equilibrio es posible, pero también eso significa que a los hombres tenemos que darles también esa oportunidad de encontrar esa fórmula para que ellos también se involucren. Y el trabajo, además del trabajo, la alegría de ser padre o madre sea repartida de forma equitativa, pudiendo compartir padres y madres con los hijos y atender padres y madres a los hijos, ¿verdad? Entonces, yo creo, tal vez les dejo con una última frase para no extenderme más. Yo comentaba ayer precisamente en un panel, y bueno, doña Giselle me escuchó también una vez que hice que dije esto en precisamente un evento de mujeres en la ciencia. La primera universidad del mundo de la cual UNESCO tiene registro que se expendieron títulos fue en un país musulmán y la fundó una mujer. Y era una universidad donde se estudiaba ciencias naturales y matemáticas. Eso fue en el año, creo que era 896, 846, por ahí. Después duramos como 800 años en que existiera la primera mujer que obtuvo un doctorado en la historia. 100 años después de eso fue como 1600 y resto, 100 años después de eso, como 1680 y algo, no recuerdo ahorita la fecha exacta, 100 años después de eso, la primera mujer que obtiene un doctorado en ciencias, en física. La señora, la mujer brillante, resulta que llega a ser catedrática en la universidad, pero no la dejan enseñar por ser mujer. Ridículo. Lo más difícil ya se había alcanzado. No la dejan enseñar por ser mujer. La nombran directora de un instituto ya en edad muy avanzada, y en los últimos 4 años de vida es que ella logra impartir clases. En los últimos 4 años de vida, no 4 años de profesión, 4 años de vida, que fallece 4 años después. Y después de eso, esa universidad toma la decisión de no admitir más mujeres en la universidad. O sea, cuántas cosas hemos hecho mal como humanidad y cuánto hubiéramos podido alcanzar en conocimiento, en progreso, pero también en igualdad, si desde que se fundó la primera universidad, las mujeres hubieran seguido, y ojo, no era nada más estudiando en la universidad, fundar la primera universidad de la cual se tiene títulos registrados en la historia. O sea, esa fue la mujer que rompió no era un techo, era un techo cristal, era una cosa, pero de yo no sé cuántas toneladas de cristal lo que rompió, ¿verdad?
¿Y qué pasó después que no seguimos? Entonces ahora, a veces cuando nos pasan cosas incómodas, yo nada más digo, bueno, por mi hija, por mis nietas, por todas las que vienen, vamos adelante. Nos toca a nosotras para que ellas no se encuentren esto. Y eso es por eso es que sigue uno o una, digamos así, de, como dirían, de terca, de necia, ¿verdad? Yo prefiero decirle de perseverante en busca de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Lo que voy a hacer es, para hacerlo más expedito, voy a reunir las preguntas. No hay ninguna dirigida expresamente solamente a Giselle, pero en términos del programa de emprendedoras, que nos hables un poquito más, pero todas las preguntas las voy a reunir y sintetizar y por favor ser muy, muy puntuales. La primera es, Ileana habló de credibilidad, pero la credibilidad en el mundo de las áreas STEM es una de las cosas más difíciles porque a las mujeres se les desacredita su capacidad y hay que demostrar el doble. Entonces, si ustedes pudieran dar tips para construir esa imagen de autoridad y de capacidad que son los ingredientes de la credibilidad. Dos, desde sus diferentes ópticas, sector privado, academia y sector público, ¿cómo acortar esas brechas salariales entre hombres y mujeres por igual trabajo? Tres, para las que corresponden, ¿cómo lograr ese equilibrio entre la mujer profesional y la mujer que tiene familia? En este caso se refieren más a las madres, abuelas, etcétera, pero también hay otro componente, para quienes no tienen pareja, también tienen una vida que tienen que balancear con el deporte y no solo trabajo. Entonces hay que verlo desde diferentes ópticas. Y por último, ¿cómo lograr enamorar a mujeres que se han graduado de otras áreas, por ejemplo, en mi caso, ciencias sociales, para que rompamos ese temor que tenemos con las áreas STEM? Se habla mucho de los equipos multidisciplinarios, hoy por hoy, en todas las iniciativas STEM, en donde también las otras carreras pueden jugar un papel muy importante agregando la diversidad. Tal vez si respetamos el mismo orden, doña Ileana, Giselle, y cerramos con doña Paola. Doña Irene se disculpó porque nos tuvo que dejar y les dejó un gran abrazo. Con respecto a la pregunta de la construcción de credibilidad en el área de STEM, yo pienso que por lo menos la forma en la que a través de los años he aprendido que lo puedo hacer es dedicando el tiempo para cuantificar el impacto de lo que voy a hacer o lo que mi equipo va a hacer. Siempre tenemos una lista muy grande de cosas que podemos hacer y una lista de proyectos importantes, pero si desde el principio nosotros logramos definir una meta y definir en esa meta qué es lo que esperamos conseguir de una manera objetiva, específica, cuantificable y en un tiempo definido, y eso se logra, yo creo que eso hace que nosotros podamos demostrar, no con palabras, sino con números, que en las carreras STEM, de alguna manera se nos hace más fácil poderlo generar y analizar. Podemos decir, esto fue lo que se logró, estos son los datos que hay detrás, y es, hay veces que hay variables que son cualitativas y que definitivamente también juegan, pero el hecho de que podamos decir, esta es la meta y esto es lo que entregamos y aquí están los datos que pueden sustentarlos, hace que esa credibilidad se pueda construir porque los resultados se vuelven incuestionables. Si no podemos cuantificarlos, mejor no nos embarquemos en esta asignación que nos están dando, porque no nos va a agregar valor ni a nosotras ni al equipo que está detrás de nosotros. Entonces es mejor priorizar de acuerdo al impacto que va a tener, en mi caso, para el negocio o que va a tener para el equipo en un momento dado. Esa es mi manera de construir credibilidad. Con respecto a acortar las brechas salariales, considero que hay que invertir y hay que decidir que no se quieren tener brechas salariales. Y para eso se requieren recursos
y herramientas que verifiquen eso en cada uno de los procesos de asignación salarial que se dan, ya sea anual o semestralmente en cualquier institución. En el caso de nosotros, por ejemplo, se hacen auditorías y esas auditorías van no solamente en el tema salarial para determinar que mujeres y hombres en el mismo tipo de puesto, para el mismo grado y en condiciones similares, tienen pagos similares. Y si no se puede explicar de manera objetiva, entonces tenemos que entrar inmediatamente, automáticamente se aplican auditorías y se aplican reglas que hacen la compensación. Eso por un lado, y por el otro lado es en la retención, porque no solamente es lograr atraer a las mujeres a las áreas de ciencia y tecnología, pagarles de una manera justa por el trabajo que hacen en condición similar a un hombre, sino lograrlas detener. Entonces, ¿cuál es nuestro nivel de retención o pérdida de mujeres versus hombres en niveles similares? ¿Y por qué? Y poder caracterizar esa información y poder tomar acciones para que podamos evitarlo. Finalmente, con el equilibrio, cuando yo iba a estudiar Ingeniería de Sistemas, me dijeron un familiar que no, primero, no era una carrera para mujeres y segundo, iba a tener que estar disponible 24 horas como si fuera un médico, pero que el médico era para una persona, mientras que en mi caso iba a ser para una máquina, ¿verdad? Sí se puede, claro que se puede. Yo pude trabajar medio tiempo durante muchísimos años y poder estar más tiempo con mis hijos, y recuerdo que incluso en algún momento me pusieron una etiqueta y me dijeron, no te van a considerar en serio para ningún trabajo hasta que no te quites la etiqueta que dice mamá. Y aquí estoy. O sea, que sí se puede. Hay momentos en que hay que tomar decisiones de vida y hay que tomar decisiones que tienen consecuencias y entender esas consecuencias, que probablemente va a ser que va a tomar más tiempo llegar a donde uno quiere. Pero de que se puede si nos decidimos a hablar, a decir, a proponer y a hacer que funcione. Creo que esas fueron las que me dijiste, el temor a cómo romper el temor a las carreras STEM. Lo que les estaría diciendo es que típicamente no es un tema solamente de la niña, en el momento que toma la decisión por ahí de tercero o cuarto grado, si le gustan o no el área de las ciencias y las matemáticas. Está involucrado los padres de familia, los profesores, como decía doña Paola, el mismo hecho de que hayan profesoras inspirando a los estudiantes con una perspectiva distinta, pero también los orientadores. Entonces creo que tenemos que hacer una alianza público-privada en la cual trabajemos todos esos vectores de la sociedad para poder influenciar de manera integral y quitar el miedo, definir un propósito en estas carreras STEM que realmente son las que van a definir el nuevo mundo en el que vamos a vivir, y que la mujer entienda que hay un propósito que vamos a devolver en ese propósito y vamos a ser protagonistas en ese nuevo mundo que vamos a estar. Pues a raíz de los comentarios de Liliana, quisiera compartir dos datos que me parecieron sobresalientes y que compartí el día de ayer, que es la importancia de las expectativas de padre y madre en términos de mujeres, de sus hijas e hijos para que estudien áreas de STEM, porque solamente un tercio de las hijas tienen padres y madres con expectativas de que cursen materias en STEM. Y a las profesoras le ponen más atención a los hombres y más importancia en esas áreas STEM. Entonces, si tenemos profesoras y mamás, ténganlo muy, pero muy presente. Aquí me pasan una notita de que por favor saludemos a las chicas del Liceo del Carmen de Violey, el Liceo Santa Teresita de Turrialba y de todos los colegios científicos que hoy nos acompañan. Muchas felicidades por acompañarnos. Y bueno, Giselle, tenés la palabra. Muchas gracias, Nuria. Vamos a ver qué puedo aportar, además de lo que ya comentó Liliana. Tal vez en un contexto un poco diferente y en la parte de academia, la credibilidad en un núcleo académico es algo titánico. Es un mundo muy masculino, es un mundo muy realmente discriminante. Y yo, bueno, en mi vida me he topado con muchas discriminaciones en ese sentido.
particularmente por mi vinculación con el INVIO. O sea, el INVIO fue una institución a la que muchos universitarios le veían una actividad perversa. Y entonces estar ligada al INVIO era ser perverso, era una cosa más o menos de ese tipo. Y particularmente me llamó poderosamente la atención años después, no todavía integrada al 100% en la Universidad de Costa Rica, sí participando en algunos foros, en la que creo que estábamos dibujando la estrategia del siglo XXI, en la que me comentó uno de los compañeros académicos que no se había dado cuenta qué montón de publicaciones el INVIO producía. Y entonces yo dije, sí, así es. El INVIO es una institución científica con base científica y con también la seriedad y la crítica científica que le corresponde. Entonces, sí, en el ámbito científico académico es algo que uno tiene que ganarse a puro codo. Por ejemplo, no, digamos que cuando uno regresa de la especialización y uno quiere publicar en una revista de gran impacto, esto no solamente le ocurre a las mujeres, le ocurre a los hombres igualmente. Uno tiene que asociarse con investigadores de externos, internacionales, y empezar a publicar con ellos, porque de otra manera no publica uno en revistas de impacto. Te salís ya de ese grupo y empieza uno a tratar de ver cómo publica y las primeras te lo rechazan. Y bueno, hay que seguir y ahí la antifragilidad y ahí funcionando, ¿verdad? Y tomando lo bueno que viene de las críticas y uno logra efectivamente ya empezar a publicar por uno mismo. Pero sí es un proceso que es el doble del esfuerzo para una mujer que para un hombre. Entonces, sí, la credibilidad es algo que es interesante. Incluso a mi regreso del INVIO a la Universidad de Costa Rica, a mi regreso digo yo porque desde el 91 tengo un puesto en propiedad en la UCR, no lo dejé del todo. Yo siempre guardé un tiempito para mis tesistas y seguir adelante con mi investigación. A mi regreso ya a tiempo completo a la Universidad de Costa Rica, uno sentía todavía un poquito el asunto del ligamen con el INVIO y la forma en lo que a uno le decían. Y lo primero que me decían a mí, esto no es empresa privada, ¿verdad? Refiriéndose al INVIO como empresa privada, esto es una institución pública y entonces aquí se hacen las cosas diferente. Y yo, ¿verdad? Solamente hay una forma de hacer las cosas mejor que otra, ¿verdad? Bueno, eso costó un poco y la verdad es que yo no cambié mi forma de ser y bueno, ahora estoy donde estoy gracias a eso. En cuanto a las brechas para trabajo, tengo que confesar que yo no tengo una experiencia en la que me diga a mí que el hombre y la mujer ganan diferente. En la parte académica uno va por pasos, pero eso se refleja indirectamente, obviamente, por la dedicación que una mujer con familia, con hijos y todo lo demás puede dedicarle a la investigación versus estar 100% dedicado a la investigación y a las publicaciones, ¿verdad? Que es la forma que uno va ascendiendo y el salario va mejorando. Sin embargo, yo tampoco me puedo quejar en ese sentido. No tengo hijos, entonces tengo esas hijas que están ahí, que no friegan tanto. Y entonces la dedicación sí es un poco distinta. Entonces yo no puedo decir en mi experiencia que haya alguna brecha para el trabajo, pero lo que uno tiene que hacer entonces es tratar de fomentar a las compañeras para que empiecen una vida un poco más independiente de forma académica. En cuanto al equilibrio con las familias, yo les puedo comentar que desde que yo empecé mi doctorado, es donde yo pienso que puedo decir que ya fui más sistemática, yo trabajaba de lunes a viernes, punto. Sábados y domingos salía.
Entonces, era algo que yo me dedicaba para mí y yo decía, no, esto no puede, uno no puede estar totalmente porque se vuelve loco. Entonces, gracias a, digamos, a una dedicación bastante grande, yo diría muy productiva también, porque durante mi doctorado logré 13 publicaciones. No se van a encontrar ustedes, yo creo, fácilmente una persona que vaya a hacer un doctorado y venga con 13 publicaciones debajo del brazo en 3 años. O sea, yo hice mi doctorado en 3 años. Entonces, sí, lo logré. Logré un equilibrio entre mantener la parte académica con la parte personal, que para mí era muy importante. A mí me encanta ir al cine, a mí me encanta leer, a mí me encanta pasear, pero pasear con historia. Y Europa, en ese sentido, uno está en una esquina y ya está con historia. Entonces, sí, eso era muy gratificante. ¿Cómo romper las barreras? Fíjense que con esto del diseño del programa STEM, resulta que Costa Rica es un poco diferente a como es el resto de América Latina y el mundo. Nosotros podemos decir, y yo creo que con lo que estaba diciendo doña Paola lo podemos confirmar, la parte legal y la parte de políticas está bien. ¿Qué es lo que falta entonces? Porque es que no vemos equidad. Bueno, el asunto es un asunto cultural, total y absolutamente cultural. Empieza desde que una niña va a elegir una carrera y tiene una competencia, pero brutal, porque el muchachito de la misma edad es totalmente competitivo. Nosotras las mujeres, a la parte de la competitividad, a veces nos da un poco de temor. Y entonces ahí empieza uno a tener, a retraerse un poco, y tal vez incluso en un grupo en el que se están discutiendo las diferentes posibles profesiones, decir una muchachita que quiere ser bombero, yo creo que va a ser difícil, ¿verdad? Ustedes vieron ahí ese programa de Namo, y ustedes, ¿qué observaron? Yo observé niñas típicas en las cuales a una edad en la elección escogen carreras típicamente femeninas. Y si se van por STEM, se van por el área de la salud. Sin embargo, les comento que en este evento que habla Paola, que habló de la universidad, de la primera universidad, al final nos quedamos hablando con las niñas del colegio científico, creo que era de... Bueno, ahora no recuerdo de cuál colegio científico era. Y otro colegio que llegó. Y una de ellas llegó y le pregunté, ¿y usted qué es lo que va a estudiar? Y estaba en cuarto año. Y vean qué impactante. Virología, me dice, yo quiero estudiar los virus. ¡Ay! Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque son inteligentísimos. Y vean el virus que nos tiene, cómo nos tiene, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente el romper estas barreras empieza desde la escuela. Y empieza, como dice Nuria también, con un trabajo muy importante de los padres de familia, de los mismos compañeros, porque hay que ver que hay que trazar una nueva masculinidad más inclusiva, ¿verdad? En la cual nosotros podamos lograr ese equilibrio entre mujer y hombre en todo sentido. Entonces, este programa WSTEM, ahí nos estábamos viendo a ver cómo hacíamos, y una de las cosas que acabamos el martes pasado, entregamos una propuesta a Mideplan para fondos COICA y poder incluir dentro, entonces, de este programa una parte cultural que implique educación y particularmente niños en cuarto y en quinto año y en los colegios técnicos adicionalmente, el año adicional que ellos tienen que estar ahí. Entonces son cosas que, en las cuales estamos tratando de ver cómo construimos, estamos tratando de tener alianzas muy de la mano con la política que doña Paola desde el ministerio y todos sus colaboradores han diseñado,
pero particularmente este programa de emprendimiento WSTEM nace de unos fondos discrecionales que tiene el CONICYT y que para poderlos multiplicar fuimos a tocar la puerta de la Fundación Cruza para tratar de lograr un 1+1, ¿verdad? Yo pongo 100, usted pone 100 y ya logramos un fondo 200, es tan sencillo como eso. Entonces, ellos la primera fase ya la aprobaron y están en estos momentos tratando, viendo la segunda fase para aprobar ya el presupuesto global de todo el programa. Ahí me están citando para una reunión, imagino que es para presentarnos ya el programa ya valorado por DUCO, quien tuvo que entrevistar a diversas organizaciones. Una de las cosas importantes es que en el ecosistema, definitivamente, un emprendimiento, nosotros decimos, queremos financiar emprendimiento STEM, por ejemplo, con los programas PITS, pero eso, cómo es que fluye esa información a los emprendedores, es todo un problema. Entonces, sí, es algo que tenemos que atacar. Una de las cosas que yo quiero ya con esto finalizar y decir, yo agradezco muchísimo el apoyo que doña Paola nos ha brindado al CONICYT. En este sentido, estamos tratando de ver de qué manera podemos retroalimentar al MICYT para este tipo de políticas, para que ella en el ministerio pueda realmente darle contenido a las políticas y creemos que por ahí vamos en ese camino. Diciendo y concluyendo que definitivamente la mujer forma parte de STEM y que STEM es un área primordial para el desarrollo del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Giselle. Desde ya pongo a la disposición a dos organizaciones que tengo el honor de presidir. Una es ALAS, es una red de mujeres líderes del país que reúne más de 65 mil mujeres, y el Movimiento Balance, que tiene reunidas a las organizaciones de mujeres más relevantes de este país. Son 20 organizaciones cuya misión es lograr la igualdad de género. Entonces, sí tenemos un poder de redes y de atracción de talento muy importante. Y antes de darle la palabra a doña Paola, hablando de brechas salariales, quería compartirles una historia de la vida real. La gran revolución en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo origina una mujer que se llama Nancy Hopkins en los años 90, en donde ella necesitaba 20 metros cuadrados para aumentar su laboratorio y no se lo dio la universidad. Ella, como buena científica, comenzó y llevó toda una serie de datos de cómo eran los laboratorios de sus pares masculinos, porque estaba totalmente indignada, comenzó a cuantificar el número de asistentes, cuantificar el número de presupuesto y hacer una cultura mucho más transparente, que generó una gran revolución o la revolución en el MIT. Entonces, no es solamente en áreas de STEM, no es solamente las disparidades en términos de brecha salarial, es los recursos a los que tiene acceso la mujer para poder brillar profesionalmente. Doña Paola, ¿tiene la palabra? Muchas gracias. Bueno, tratando de abarcar aspectos que no hayan conversado las compañeras panelistas, en primer lugar, con respecto a la credibilidad. Además de lo que mencionaba doña Ileana, que como dicen, los números hablan y en la administración pública y en lo privado también uno dice, los papelitos hablan, ¿verdad? Que esa es otra. Además de eso, yo he visto que una de las claves para la credibilidad es la ecuanimidad. En el caso de las mujeres es especialmente importante para que no nos desacrediten, ¿verdad? Diciendo que es que las mujeres son así, que ustedes ya saben, siempre hablan paja, son histéricas, son aquí, son allá. Ecuanimidad es uno de los ingredientes muy importantes para la credibilidad. Y vean ustedes también con un hombre, cuando un hombre anda despotricando por todo lado, como decimos, al final dice, tiene los costos, ese contento que se contente, ¿verdad? La persona pierde credibilidad.
En el caso de las mujeres, como decía, es doblemente importante. Ahora, vamos a ver, voy a decir, no es necesariamente una cosa fácil la ecuanimidad, ¿verdad? Porque a veces uno se siente herido, indignado, molesto, muchas cosas pueden pasar. No es una cosa fácil, pero es algo que se va aprendiendo con el tiempo y uno sigue aprendiendo todos los días. O sea, no es una cosa sencilla. Cada vez se le pueden presentar a uno situaciones más complejas donde uno tiene que ver y uno dice, trago grueso, espero ecuanimidad. No puedo perder el señorío de mí misma, ¿verdad? La mejor, digámoslo así, el mejor entrenamiento de dominio propio es eso. Pero bueno, eso es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, cuando usted habla, pone a pensar a todo el mundo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las mujeres de ciencias sociales en áreas STEM, ¿cómo las acercamos? Bueno, yo creo que no hay época más propicia para acercarlas, porque resulta que ahora la tecnología se metió en todo. Entonces, ahora hay, por ejemplo, mujeres en ciencias sociales que aprenden ciencias de los datos y aprenden a programar y toda la cosa para hacer los análisis que hacían, y así en realidad la tecnología se convierte en una herramienta para todas las profesiones. Entonces, ahora la mejor forma de potenciarse uno profesionalmente, sin importar en cuál área esté, es precisamente hacer uso de las herramientas tecnológicas aplicadas a su área. Entonces, eso nos abre una oportunidad muy grande de sumar mujeres a la tecnología con un perfil complementario, que es además el de las ciencias sociales, y que enriquece todavía más el quehacer de la ciencia y la tecnología. Y con lo de la brecha salarial, vamos a ver, efectivamente, bueno, tiene toda la lógica del mundo y resulta muy, muy importante lo que menciona doña Eliana, las auditorías, ¿verdad? Pero también yo diría, vamos empezando a abrir conciencia en lo positivo. ¿Por qué no tener un reconocimiento a las empresas que puedan demostrar que aplican esas buenas prácticas, ¿verdad? Eso lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, vamos a ver, a mí como mujer me gustaría saber, ¿verdad? Que voy a una entrevista, ojalá que me contraten en un lugar y quiero trabajar ahí, porque yo sé que es un lugar donde van a valorar mi trabajo de manera justa, ¿verdad? En cuanto a la remuneración. Y que el hecho de ser mujer no va a ser una desventaja para una remuneración. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que podríamos hacer. ¿Cómo romper las barreras? Bueno, aquí hay una cosa. No sé si ustedes han escuchado esta expresión coloquial, que los hombres son muy mandados, ¿verdad? Dice la gente. O sea, queriendo decir, son intrépidos, atrevidos, ¿verdad? Toman riesgos, ¿verdad? Y entonces, oh, wow, ¿verdad? Ese chaval así es, ¿verdad? Uf, qué poder, ¿verdad? Que es todo un modelo a seguir. Bueno, vamos a ver. Las mujeres tenemos que aprender también a tomar riesgos, a tomar decisiones. Y por lo menos lo que yo he pensado es, las oportunidades no se dejan pasar. La oportunidad que viene se toma, porque puede ser que no venga nunca más, ¿verdad? Entonces, si yo veo, yo digo, sí, bueno, voy. Que cuando uno da un paso al frente, uno dice, híjole, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el terreno que sigue? Hasta que ponga el pie en el terreno, voy a saber exactamente cómo es. Bueno, es parte del riesgo. Otros lo corren, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Y si no intento, nunca voy a saber si sí o si no. Entonces, sí tenemos que aprender a tomar esos riesgos. Claro que uno podría decir, bueno, dentro de la vida uno puede tomar riesgos calculados, sí, pero hay que atreverse a tomar los riesgos, ¿verdad? Si no, nunca vamos a saber, nunca vamos a crecer. Y hay otra cosa, como mencionaba, pues, creo que fue doña Giselle que mencionó, ¿verdad? Que tenemos que crear nuevas masculinidades. Yo creo que debemos ser muy insistentes en una cosa, y desde niños y niñas, que la verdadera fortaleza de una persona, no importa si es hombre o mujer, es la nobleza de su corazón. Y si nosotros le decimos a un hombre, no es que si usted puede dominar, que eso es, no es eso. Es la nobleza que tenga en usted, porque ese es el principio de todo lo que sigue y toda la forma en que usted haga las cosas y la manera en que se relacione con las personas y lo que usted pueda contribuir y construir en este mundo. Si logramos que las personas entiendan eso, entonces vamos a tener una nueva masculinidad, ¿verdad? Basada en valores,
no en antivalores como está basado ahorita. Entonces, esas son, digamos, mis apreciaciones. Y como dice doña Gisela, efectivamente, toda la buscamos sumar esfuerzos a nuestro plan de acción de la política. Las organizaciones, las instituciones, las personas, todos quienes quieran apoyar, no sé, por ejemplo, con voluntariado o con recursos o con realimentación o con estrategias. Bueno, de eso se trata. Precisamente la idea de la política y tener un plan de acción es decir, hey, aquí estamos, queremos hacer esto, ¿quiénes más quieren? Organicémonos y vamos para adelante. Entonces, bienvenidos y bienvenidas quienes quieran apoyar. Excelente. Sabemos que todas están con agendas muy apretadas, así que vamos ya a la etapa del cierre. Les damos un minuto para que cada una disponga libremente de ese minuto como lo quieran utilizar. Ileana. Muy bien, yo quisiera cerrar muy rápidamente porque nos queda poquito tiempo, diciéndoles que recordemos que las mujeres y la tecnología y las carreras STEM sí nos llevamos muy bien. Sí podemos hacerlo y sí se puede combinar con una vida personal. Creo que somos poderosas por el simple hecho de ser mujeres. Todas lo somos. Hay que creerlo, trabajar duro, perseverar para lograrlo y luego contar nuestra historia para motivar a las personas que también están dispuestas a hacerlo o que todavía están un poquito dudosas, pero que les podemos ayudar. Creo que está en nosotras hacer el cambio y empezar a modelar los valores que queremos ver en la siguiente generación. Construyendo sobre lo que dice doña Paola, los mejores líderes son las personas que también son excelentes seres humanos, que tienen valores muy sólidos y dentro de esos valores está la solidaridad y la caridad, el amor que nos caracteriza a las mujeres. Doña Edicel. Muchas gracias, Nuria. Yo quisiera cerrar con de nuevo lo que cerré en la presentación sobre la necesidad de crear antifragilidad en las mujeres ya profesionales para que ellas puedan destacarse. Una de las cosas importantes es que necesitamos más Ileanas en todas las empresas. Necesitamos más Paolas en todos los ministerios. Entonces sí es importante que podamos lograr dentro de esta coaching que hay que hacer, ¿verdad? En emprendedores, en futuros profesionales, etcétera, poder lograr que ellas y ellos también puedan convivir en un sistema en el cual realmente la competencia sea una competencia leal, respetuosa, de mutua realimentación, que eso es muy importante, ¿verdad? Para poder mejorar en el camino. Y eso uno lo puede crear. Yo, dichosamente, como profesora en los cursos y en mis grupos de investigación, ahora es que solo tengo hombres, pero en un tiempo por lo menos tuve una muchacha que se acercó y que lideró el laboratorio totalmente con una prestancia y ahora en estos momentos está en Israel sacando su maestría y esperamos que después pase a hacer su doctorado en alguna otra universidad. Dice que ya se cansó de estar en una universidad donde no puede hablar la lengua materna del país. Y ya lo conoció bastante, pero es una muchacha excelente y uno espera que ella realmente después llegue y replique los modelos que le enseñaron y que la llevaron a hacer lo que esperamos sea, que justamente va para la parte inmunológica, que tiene que ver mucho con COVID y todo este tipo de cosas. Así que uno lo que desea es realmente poder contribuir en las personas con las que uno tiene contacto para poder superar, que las mujeres suban y poder realimentarlas con este criterio de antifragilidad, porque nos han dado mucha resiliencia, pero tenemos que darles bastante antifragilidad ahora en la medicinita que tenemos que darles.
Y yo además aprovecho este momento para agradecerle a Nuria y a todas las organizadoras de este evento que ha tenido bastante atención. He estado viendo a ver cuántos se van, cuántos ingresan y todo, y en realidad pues muy contenta por poder llegar a diferentes áreas de Costa Rica. Muchas gracias, Giselle. ¿Y doña Paola? Gracias. Yo diría, voy a tratar de dejar, vamos a ver, como dicen, los mensajes claves, como los titulares, ¿verdad? Con los que yo resumo varias de estas cosas. Uno, lo que nos puede ayudar a cambiar una realidad que las mujeres han vivido durante miles de años en un sistema creado para precisamente darnos ese tipo de realidad es la conciencia de unidad. Si las mujeres nos unimos y entendemos que el progreso de unas es el progreso de todas, si nosotras inspiramos a otras, si nosotras ayudamos a otras, si nosotras apoyamos y celebramos a otras, si nos unimos entre nosotras y además nos unimos con los hombres que nos apoyan, ¿quién nos va a detener? ¿Verdad? Pero primero tenemos que unirnos entre nosotras. Eso es lo primero, la conciencia de unidad. La otra cosa es, a ver, por ahí vi en el chat, que me gustó mucho, una señora que, o joven que está estudiando administración en educación. Necesitamos que los orientadores y las orientadoras, hablando del tema educativo en general, entiendan, las carreras no son para hombres o para mujeres, son para personas. Y ellos necesitan información para poder orientar mejor a las personas jóvenes que están en este momento pensando cuál carrera es la que van a estudiar. Siguiente, el conocimiento es poder y nuestra responsabilidad es asegurarnos que ese poder sea usado para el bien. Y eso incluye la igualdad, ¿verdad? La igualdad entre hombres y mujeres. Y por eso hay que decir, cuando dice, ¿por qué quiero estudiar? Porque conocimiento es poder. ¿Y para qué quiero ese poder? Para transformar mi vida, la de los demás, y para lograr un mundo más justo y un mundo mejor para todos. Y otra cosa, ahí nada más para que se acuerden, lo pongan ahí en una esquinita a las mujeres. Una vez un compañero me dijo, ¿pero qué te pasa si sos una super chica? ¿Te acuerdan esa canción? Y las super chicas no lloran. Las super chicas sí lloramos, pero nos levantamos después de eso. Y esa es la diferencia. Entonces, no se trata que, bueno, vamos a ver, uno quisiera a veces no sentirse mal, y a veces se siente mal. La diferencia es, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué aprendí de eso? Y si me puedo levantar después de eso. ¿Y levantar a hacer qué? ¿A construir qué? Otra que me dice mi esposo, no fear. No hay que temer. Cuando usted vea una cosa así, acuérdese, dígase, no fear. De alguna manera, esto sale. Y la última que me la recuerda a mi hija muchas veces, dice que su camiseta favorita es la que dice, las chicas pueden cambiar el mundo. Yo creo que le va a tener que regalar una que diga más bien, las chicas van a cambiar el mundo. Y eso es lo que queremos lograr. El mundo no se cambia de hoy para mañana, pero sí se cambia con el esfuerzo de todas, con el esfuerzo de todos, y se construye todos los días. Muchas gracias. Bueno, buenísimo todas las intervenciones. Muchísimas gracias, doña Eliana, doña Giselle, doña Paola. Quiero compartirles que realmente el día de hoy hemos construido una red porque hemos tenido participaciones multidisciplinarias de orientadores, educadores, varias mujeres en STEM, varias madres de familia. Y realmente las chicas han estado más ocupadas y por eso lo de las preguntas lo tuvieron que resumir porque todas quieren ser parte de la solución. Y quiero agradecer a la Universidad de Costa Rica por este espacio, al Instituto Tecnológico y sobre todo comentarles de que existe un programa que se llama Women in STEM, del programa Erasmus, y que si ustedes quieren participar, les voy a decir muy despacito, https://wstemproject.eu/es/
www.stemproject.contacto/. Repito, www.stemproject.eu/es/contacto/. Muchas gracias a las panelistas por sus contribuciones. Todas las participantes dicen que se van sumamente inspiradas, muy empoderadas. Realmente muchas veces necesitamos, sobre todo en estos tiempos de COVID, donde también se nos asignan roles extraordinarios, recordarnos que aunque las superchicas lloramos, seguimos siendo supermujeres, siempre logrando y tratando ese balance que es posible, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a vos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego.